Thank you.
ayer fuimos a tomar un té ahí a la terraza con los amigos y nada, fue de un momento a otro, no empezó de menos a más, sino que empezó a temblar muchísimo. Estamos en un tercer piso y claro, no sabíamos qué hacer y un chico nos dijo en inglés que nos quedásemos ahí y al final pues nos quedamos ahí. Y bueno, según dejó los temblores, bajamos para abajo y mucho polvo, como parecía que se estaba quemando y así, como shock, no saber si estás en una peli o estás de verdad y eso. Y nada, pues corriendo para la plaza, miramos para arriba que veríamos cielo para que no se nos caería nada y eso. Y pues nada, pues escenas un poco la gente en el suelo que no sabe si está... Bueno, pues eso. Y nada, bien, hemos venido aquí con los chavales y todo, hemos puesto aquí las cosas. Hemos ido luego, claro, porque nosotros no estábamos en nuestro riad. Y hemos estado aquí un rato, hemos esperado a que se calme un poco la cosa y hemos ido a nuestra calle y también la calle entera destrozada y eso. Y nada, pues al final inseguridad un poco y eso, y hemos cogido las cosas y hemos venido a la plaza. Y nada, hemos venido aquí y los chavales, como ese lado estaba como más jodido, por así decirlo, en cuanto al terremoto, y el Riaz era como más viejo, entonces no les han dejado entrar del tirón, han tenido que esperar un poco. Y nada, luego los chavales han cogido las maletas, han cogido mantas y nada, a dormir aquí a duras penas lo que hemos podido. Pues nuestro viaje, yo y mi padre tenemos el vuelo para Bilbao el domingo. Y hoy teníamos en teoría una excursión al Sagüir a las 8, que yo creo que nos vamos a ir para allí para estar más tranquilos y irnos aquí de Marrakech. Y nada, mañana la excursión a las 8, volver aquí y lo más seguro es ir directos al aeropuerto y dormir lo que podamos en el aeropuerto y esperar a hacer el check-in y pasar un poco todo. La verdad que todavía en shock un poco, también como que... Sabes qué ha pasado y a veces como que no quieres pensar y luego que sí, un poco raro. Al final, situación que nunca has vivido y es situación fuerte.